Las registradurías van a conectar en un proyecto que se llama Registraduría Conecta Colombia. Son 200 municipios. En Colombia hay 14 priorizados en el departamento del Chocó. Ayer ya pudimos probar la conectividad, todas las antenas están funcionando. Pudimos conectar la registraduría de Juradó, la de Acandí, la de Unguía. También ya vamos a mandar Bahía Solano, igualmente el Carmen del Darién. Instalamos en Cipí y está funcionando. En Cipí funciona para el colegio y para la registraduría. En Unguía funciona para el comando de policía y para la registraduría. Y la registraduría va a quedar como un punto digital para la comunidad cuando lo necesite. Vamos con teléfonos satelitales, antenas satelitales, para que el Chocó deje de ser el último departamento a que quede dentro de los tres primeros. Vengo de recorrer el departamento del Chocó, desde la parte norte, centro y sur del Chocó, y está llegando las fuerzas militares, los refuerzos están llegando. Cada vez que hay una alarma de orden público, el Estado en cabeza del gobierno y el ministro de Defensa debe garantizarla y se está cumpliendo. Ya tiene una condición especial por una sentencia de la Corte Constitucional que hemos venido a cumplir de manera directa. Primero la capacitación para los candidatos, la ciudadanía que conozca el proceso electoral, y nos pide la Corte Constitucional que busquemos los mecanismos para la participación, teniendo en cuenta que lo que más adolece los ciudadanos de Bojayá es poder pagar el transporte. La registraduría podrá asumirlo a través de los delegados de puesto para que ese día, a través del transporte fluvial gratuito a las comunidades, se puedan desplazar a los puestos de votación. También vamos a estudiar en una mesa técnica con los resguardos indígenas la creación de unas mesas de votación para acercar más a estas comunidades. Somos la registraduría del siglo XXI.